Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este canal de Ofe Comparte. Te agradezco por pasar y hacerle clic a este video. Damos gracias a Dios por este maravilloso y precioso día. Y como ven, amiguitas, amiguitos, hoy vamos a preparar una receta deliciosa. Vamos a hacer unas tortillas tricolor. Vamos a hacerla de verde, blanco y rojo. Para el verde vamos a ocupar espinacas. Para el blanco, pues solamente la más seca, así sola. Y para preparar el color rojo vamos a utilizar un chile morrón rojo que no pica. Así es de que son pocos los ingredientes. Te invito a que te pongas el mandil y me acompañes a la preparación y con los siguientes ingredientes. Vamos a ocupar una máquina tortillera y dos plásticos que vienen siendo del tamaño de la circunferencia de la máquina. Miren, así como ustedes ven. Y de ingredientes vamos a ocupar un puño de espinacas para preparar la masa verde. Y vamos a preparar también una masa blanca que la vamos a hacer solo con maseca. Y para la masa roja pues vamos a utilizar un chile morrón. Este chile morrón solamente vamos a utilizar la mitad. Y sal, es opcional la sal. Ponemos en el vaso de la licuadora las espinacas. Le ponemos una taza de agua y una pizca de sal. La sal va al gusto y licuamos. Del chile morrón rojo vamos a ocupar la mitad de esta manera. Le quitamos las semillas, cortamos en trocitos y lo llevamos al vaso de la licuadora. Ponemos una taza de agua, un poquito de sal y licuamos. En un bol tengo una taza de maseca y le agrego lo que licuamos, el chile morrón, con la taza de agua poco a poco, según la masa lo vaya necesitando. Ocupé en total 3 cuartos de taza de esta preparación. Y cuando ya la tenemos manejable de esta manera, pues ya la tenemos lista y reservamos. Enseguida preparamos otra taza de maseca y ahora vamos a preparar nuestra masa verde y vamos a ponerle poco a poco la preparación con espinacas. Pongo un poco más de agua de espinacas y en total ocupé 3 cuartos de taza. Mezclamos muy bien y reservamos. Enseguida preparamos la masa blanca. Vamos a ocupar una taza de maseca y le vamos a poner un poquito de sal. La sal, como les comento, va a ser al gusto. Y vamos a ocupar una taza de agua que le vamos a ir agregando poco a poco.
Agrego un poco más de agua y al final ocupé 3 cuartos de taza de agua. Después de mezclarla por 2 minutos más o menos, pues ya la tenemos lista, suavecita, como la necesitamos. Y pues ya tenemos aquí nuestros 3 colores, verde, blanco, rojo, y listos para empezar a hacer las tortillas. Para hacer nuestras tortillas vamos a tomar un poquito de la masa verde, vamos a hacer un rollito y lo vamos a poner aquí encima del plástico. Enseguida la masa blanca, igual, de igual manera, y la ponemos junto a la masa verde, y enseguida la masa roja. Vamos a tratar de tomar la misma medida de masa, la misma cantidad. La hacemos rollito y la ponemos aquí junto a la masa blanca. Enseguida ponemos el plástico encima. Y presionamos. Yo necesito darle 2 vueltas porque de un lado queda un poquito delgado, entonces le muevo y vuelvo a presionar. Y enseguida le quito el plástico de arriba y lo llevo al sartén o al comal. Y miren, aquí ya queda lista nuestra tortilla. Vamos a esperar un poco y tratemos de que no se nos seque, reseque mucho la parte de arriba, porque si no, no infla la tortilla. Y miren, como ven, aquí ya le dimos vuelta. Esperamos a que se cueza de ese lado. Y ya que está, miren, así cocidita, le damos la vuelta. Y enseguidita vean que es esponja. Vamos a esperar a que se cueza la carita de la tortilla para tenerla lista. No es tardado, le doy vuelta y miren, ya la carita está cocidita, ya la tenemos lista. Enseguida ponemos la otra, la tengo a fuego medio alta. Es importante que el comal esté a fuego alto para que se les infle sus tortillas. Y vean, aquí ya la tenemos lista y así sucesivamente hago estas tortillas. Me salieron 16 tortillas. Me gusta ese quemadito de la carita de la tortilla porque se asemeja a la águila, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues miren, gracias por acompañarme hasta este momento. Me salieron, como les comento, 16 tortillas. Y puedes preparártelas para quesadillas o para una carne asada, unos nopalitos o simplemente con una salsita. Y miren, así nos quedan esta deliciosa receta. Muy, muy mexicana, muy de nosotros. Bueno, amiguita, amiguito que me ves de cualquier parte del mundo, te invito a que prepares esta deliciosa receta de tortillas tricolor. Es muy fácil y te deleites con tu linda y hermosa familia. Muchísimas gracias por acompañarme. Deseo pasen un bonito día, bonitas tardes, bonitas noches. Si Dios permite, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.